We don't remember everything what has happened in our life, but we remember important things, good and bad things. But history is different because memory can become history when it's exposed in a different way or in a historic way. ¿Hasta qué punto la fotografía es un documento? Ni siquiera los estudios visuales la aceptan simplemente como documento. Aceptar a la fotografía como documento sería ponernos tranquilamente, yo no tengo ningún problema en el lugar que señala Barthes, ¿no? Es aceptar que la fotografía es un fiel reflejo de la realidad y que siempre que hay una fotografía, esa fotografía es un índice de que lo que ahí está fotografiado ha sucedido. La fotografía se posiciona ante la realidad no mucho más que la pintura o no mucho más que otras formas artísticas. Lo que tiene la fotografía, que a lo mejor como característica un poco más personal, es su inmediatez. Esa inmediatez y sobre todo esa franca seguridad de ser un índice de algo que ha sucedido, ¿no? ¿Qué ha pasado? La segunda parte de la exposición abarca el periodo 1930-1935 aproximadamente y se centra en la expansión del movimiento en Centro Europa, Norte Europa y Norteamérica, Estados Unidos o México, e intenta demostrar cómo, digamos, el movimiento alcanzó una red amplia. No hay que olvidar que la revista IZ tuvo una tirada de 500.000 ejemplares en 1931, es decir, que se trata de un movimiento de largo alcance y de amplia difusión. Para que la clase proletaria sea capaz de tener ese cambio necesita una voz en la esfera pública, y la voz en la esfera pública se la van a dar las revistas. La Gran Depresión en Estados Unidos lo que hace es tener un efecto dominó, ¿no?, en las economías occidentales, a pesar de que entonces la interdependencia entre esas economías no era tan grande como la actual, ¿no?, incluso en el caso español, ¿no? Y en ese contexto, pues, lo que se está produciendo es una confrontación cada vez mayor entre la alternativa comunista y la alternativa fascista nazi, frente a una crisis del capitalismo liberal. Lo que fue la fotografía obrera dentro de los otros países, especialmente los países centroeuropeos, obviamente también tuvo un papel muy importante en la representación de la vida cotidiana, especialmente de las durísimas condiciones de vida de los trabajadores, o sea, a través de la extensión del movimiento, pues, por toda la Europa central. Si todos somos lo mismo, si todos nos fotografiamos igual, si todas las colas buscando el pan son distintas personas, pero las mismas personas, al final somos un grupo, ¿no? Somos una clase, y somos una clase que tiene estos problemas, y hay una unión, se forma ahí una unión en la que te reconoces en la representación que te dan de ti, en la identidad que te dan como grupo, y eso, claro, eso es un arma política, sin duda. En los Países Bajos, por ejemplo, los experimentos desarrollados en el campo de la nueva fotografía sirvieron de base para el desarrollo del documental social, cuyo máximo exponente fue Joris Siebens. The troops are called together. The company is assembled to elect representatives to attend the big meeting to celebrate the uniting of all the militia regiments into the new brigades of the People's Army. Este movimiento se extendió rápidamente por los demás países europeos: Austria, Checoslovaquia, Hungría. En Inglaterra, este movimiento, denominado la Film and Photo League, se fundó en Londres en noviembre de 1934, en un momento en el que el Partido Comunista de Gran Bretaña intentaba captar nuevos miembros, y pronto se extendió a Estados Unidos, uniéndose a otros movimientos sociales. Estas fotografías de niños mirando un interior caliente, que están en el imaginario de la pobreza desde Dickens, desde la literatura de Dickens o la literatura de muchos escritores rusos, ¿no? O este tipo de fotografía de las largas colas de pobres, de proletarios, de pobres, de necesitados buscando el plato de comida. Una imagen que está en el imaginario del capitalismo desde el origen del capitalismo y que siempre ha dado lugar a un debate permanentemente
permanentemente inconcluso, ¿no? Permanentemente mal solventado entre la caridad o justicia social, ¿no? Hay que tener en cuenta, a este respecto, que en aquella época no existían ninguno de los sistemas de protección social que existen en los países capitalistas en la actualidad. No existían la sanidad pública, no existía la seguridad social, no existía el seguro de desempleo ni el sistema de pensiones. De forma que no existía ninguna garantía social en una época en la que la crisis socioeconómica fue especialmente dura. No existía ningún sistema de protección social para evitar que grandes masas de la población cayeran en la miseria. Solamente había sistemas de beneficencia fundamentalmente vinculados a instituciones de caridad, que era lo único que limitaba o impedía que grandes capas de la población cayeran en la indigencia. Fotógrafos además hacen esa construcción de la identidad obrera, no la hacen desde el vacío, la hacen sabiendo o con un imaginario anterior que les ayuda a esa formación. Piensa en algunas fotografías que aparecen en la muestra, como la portada esta de AJCZ, con esta mujer que es un icono de las revoluciones, prácticamente desde la de 1830 con toda seguridad, con La libertad guiando al pueblo de Delacroix, o sea, pintada por Delacroix, pero también de la Revolución Francesa, porque puede tener un cierto recuerdo de Marianne, ¿no? De la Marianne de la Revolución. Bueno, el movimiento obrero en ese periodo pues estaba dividido en dos grandes corrientes históricas, ¿no? La socialdemocracia y los partidos comunistas, a partir sobre todo de la fundación de la Internacional Comunista en 1919, hay una disputa creciente entre esas dos corrientes, ¿no? Que ya se habían dividido a raíz de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Y el desarrollo también de organizaciones sindicales, ¿no? Y bueno, pues hay también una confrontación sobre cuál es la respuesta a esa crisis del capitalismo, ¿no? En el año 1928, la Tercera Internacional dio un giro ultraizquierdista en su cuarto congreso, en el cual se definió una estrategia que consideraba como principales enemigos a los partidos socialistas, que eran etiquetados como partidos social traidores. Al mismo tiempo, esto coincidió también con un giro radical en la estrategia y en la política interior dentro de la Unión Soviética, con la estatalización, la colectivización forzada y el desarrollo de los planes quinquenales. La gran tragedia de Alemania es que entre 1929 y 1933 hay una confrontación trágica entre los dos grandes partidos del movimiento obrero que permiten que el nazismo ascienda incluso entre capas populares, ¿no? Por supuesto, no solo tiene apoyo en sectores, digamos, de clase media, ¿no? Sino que en sectores desesperados, ¿no? En el paro, en sus condiciones laborales, ¿no? El auge del fascismo en Europa, que se materializó de forma, definitiva con el hundimiento de la República de Weimar y la llegada de Adolf Hitler al poder, fue un toque de atención para los partidos de izquierda, que llevó a los partidos socialistas que habían seguido existiendo, los partidos socialistas de orientación, que se reclamaban ideológicamente del marxismo, pero que eran esencialmente partidos reformistas, habían seguido existiendo en los principales países capitalistas, manteniéndose como partidos que tenían una actividad electoral y que proponían reformas sociales, pero que ante el auge del fascismo se orientaron principalmente hacia la defensa de la democracia burguesa frente al peligro del fascismo, o sea que adoptaron una actitud esencialmente defensiva. Bueno, yo creo que la causa está en que de alguna manera esos grandes corrientes de la izquierda creyeron que esas conquistas eran irreversibles de alguna manera y trataron de hacer compatible el mantenimiento de esas conquistas con, de alguna manera, la gestión leal del capitalismo, ¿no? Claro, lo que se ha visto es que, claro, que el capitalismo ha soportado o ha conllevado esas conquistas en una parte del mundo, no en todo el mundo, por supuesto, como sabemos, ¿no? Mientras vivía una fase de crecimiento económico y mientras luego tuvo esa huida a lo que se ha llamado el sistema financiero, ¿no? O sea, a esa creciente financiarización de la economía,
para encontrar rentabilidad. La tercera y última parte de la exposición arranca de 1835, del periodo 1935-1939, arranca con la eclosión del fotoperiodismo en el área del Frente Popular en Francia, con las figuras clásicas de Capa, Seymour, Cartier-Bresson, Gerda Taro, etc., que documentan el triunfo del primer gobierno del Frente Popular en Francia en 1936, que rápidamente van a venir a España al estallar la guerra en el verano del 36 y van a documentarla y publicar las fotos en las redes, también en las publicaciones de las redes comunistas. El movimiento de los Frentes Populares es una estrategia destinada o orientada hacia la creación de frentes de amplio espectro con una orientación política antifascista dentro de la política europea para enfrentar el crecimiento, el auge del fascismo a partir de los años 30. Fotógrafos ya reconocidos como Cartier-Bresson y Robert Capa documentaron con gran realismo el triunfo del Frente Popular en Francia en 1936, que ganó las elecciones generales en la segunda ronda de votaciones. A partir de 1935 es cuando se ve por lo menos la esperanza de poder derrotar al nazismo y al fascismo, por lo menos en países como Francia y España, ¿no? Por eso, claro, pues cuando estalla la Guerra Civil Española, pues lo que hay es un gran movimiento de solidaridad internacional, porque se está viendo cada vez más claramente que si el franquismo triunfa en España con la ayuda decisiva del nazismo y del fascismo italiano, pues lógicamente luego va a querer también atacar a otros pueblos de Europa, como terminará ocurriendo, ¿no? Las brigadas internacionales representan uno de los episodios más hermosos de solidaridad internacional dentro de la historia del movimiento obrero. Se movilizaron trabajadores de todos los países del mundo como voluntarios para luchar en el bando republicano al lado de todas las fuerzas de los trabajadores españoles que se habían movilizado en torno a los principales partidos y sindicatos. Ningún partido político de ese momento de izquierdas, obrero, o ninguna de las internacionales socialistas trabajan sin imágenes. Las imágenes les importan mucho porque saben que son un arma, que son un modo de mantener una cierta conciencia, mantener lo que más le interesaba además a Marx, ¿no? Esa conciencia de clase. Fotógrafos y fotoreporteros de diversas partes del mundo viajaron a la península para defender la causa republicana. Tal fue el caso del documentalista holandés Joris Ivens, que rodó la película Tierra Española con guión y voz de Ernest Hemingway. Meanwhile, in Valencia. Sin embargo, hay que decir que a pesar de su componente internacionalista y solidario, las brigadas internacionales no tuvieron un objetivo revolucionario, o sea, no era un movimiento de solidaridad revolucionaria internacional, porque las brigadas internacionales se marcaron dentro de la política de frentes populares de la Unión Soviética. La exposición acaba justamente con la transformación de esta figura del trabajador, primero en soldado y después en víctima, y justamente acaba con toda, digamos, la irrupción de toda una retórica de muerte y de víctima, de victimización, que en cierto modo corona, culmina, termina todo esta iconografía de la vida del subalterno, del pobre, del trabajador, del desposeído, ¿no? Quizá la crítica que le haría es que presenta esa primera historia de la fotografía, que se une a una primera historia del movimiento obrero, la está presentando como una narración prácticamente histórica, prácticamente hegeliana, una narración continua, sin rupturas, suavemente continua, ¿no? Entonces, mirar así la historia o querer mirar así la historia puede ser un problema porque la congela, la desactiva políticamente. Pero también es cierto que ahora en un mundo que está con una clase proletaria inexistente, bueno, inexistente no es verdad, existe, pero está desdibujada, vuelve a no tener ninguna identidad, no tiene identidad de ningún tipo, quizás sea bueno
que se recuerde un poco la historia de esa clase proletaria, se recuerde que en un momento dado tuvo identidad y fue capaz de tener un espacio político, de tener un espacio en la esfera pública y de conseguir determinadas cosas que es cuestión de tiempo que nos estén quitando, ¿no? Yo creo que el error fue ese, ¿no? Es decir, el considerar que ese camino gradual se podía dar buscando la compatibilidad con el capitalismo, cuando lo que estamos viendo es que el capitalismo lo ha visto útil mientras podía hacer esas concesiones, pero cuando era necesario para restablecer sus beneficios cuestionar esas conquistas, pues obviamente la prioridad ha estado en asegurar su supervivencia como sistema económico y social, ¿no? Y bueno, pues lo que estamos viendo es eso, ¿no? Es decir, el paso del estado del bienestar al estado del malestar, ¿no? Es decir, a un creciente deterioro, ya digo, de esos derechos sociales, de los servicios públicos, ¿no? Que aparecen como un medio de generar una nueva fase de crecimiento económico. La mayor parte de la población, aunque les han dicho que no, la mayor parte de la población, quitando clases medias altas y luego clases altas altísimas, la mayor parte de la población trabaja por un salario que es con el que vive. Eso es ser obrero. Lo que pasa es que el estado del bienestar en el que nos movemos ahora mismo es incapaz ya de mirar estas fotografías e identificarse con ellas, porque nos han vendido la moto de que somos clase media, de que somos otra cosa. Hoy, si hubiera que hacer una exposición de fotografía, ¿no? Pues ¿cuál es la situación? Pues posiblemente podríamos ver algunas imágenes muy similares, ¿no? En muchos países del norte incluso, ¿no? De las que aparecen aquí con las colas en las oficinas de paro, ¿no? Pero, ya digo, sin la capacidad organizativa que entonces tenía el movimiento obrero a través de sus sindicatos y a través de los partidos. Bueno, si nos referimos al caso español, evidentemente la CNT y la UGT eran unos sindicatos de masas, ¿no? Y que cuando llegó julio 36, bueno, pues realmente pusieron en funcionamiento la economía en zonas como Cataluña y Aragón, ¿no? Claro, esto sería impensable, ¿no? Es decir, que yo creo que hay analogías, ¿no? Pero también, claro, hay grandes diferencias, ¿no? De lo que sí que estoy segura es que los primeros movimientos obreros no esperaban grandes subvenciones del Estado, salían a la calle a cogerlas. Cuando ahora piensas en mucha de la gente, los casi 5 millones de personas que se han quedado en la calle, que se han quedado sin trabajo, a mí me gustaría saber cuántos de ellos se dan cuenta de hasta qué punto han recuperado sus raíces proletarias en ese momento, ¿no? Y hasta qué punto es el momento de realmente empezar otra vez a plantearse muy seriamente el funcionar como clase, funcionar como grupo, como colectivo, como grupo social, como clase marxista abiertamente, ¿no? La similitud es que se ha producido una crisis financiera y económica de alcance incluso mayor que la de la Gran Depresión, ¿no? Es decir, son las dos. Bueno, hubo la crisis también de 1873, 1875, pero podemos decir que las dos grandes crisis que se han vivido bajo el capitalismo a escala más global han sido la del 29 y la que ha estallado en 2008, ¿no? El problema es que ya hemos dejado de hablar de clases políticas y sobre todo hablamos mucho de la burguesía, pero hemos dejado de hablar de la clase proletaria, porque la clase proletaria ahora ¿quién es? ¿Dónde está? ¿Dónde están las señas de identidad de esa clase? ¿En qué imaginario se reconoce? ¿Se reconoce en el imaginario de los inmigrantes, que son la clase proletaria? ¿Se reconoce en el de la baja burguesía, que nunca va a querer reconocerse en el imaginario del proletariado
mucho menos después de la historia de la clase proletaria. Entonces, esa es la parte quizá más interesante de la exposición, ¿no? Obviamente, esta crisis se encuentra con un movimiento obrero muy debilitado, pero al mismo tiempo con unas conquistas sociales de derechos, de servicios públicos, que no existían en el periodo de los años 20, ¿no? Y que hoy todavía son un colchón social frente al aumento creciente del paro, ¿no? Y que, bueno, explican en parte cómo la reacción no sea tan fuerte como la que se pudo dar en los años 30, pero es obvio que también lo que estamos viviendo es un cuestionamiento de muchas de esas conquistas. Otra causa determinante de la crisis del capitalismo es que sus propias estructuras de funcionamiento, como son el mercado, la competencia, la propiedad privada de los medios de producción y la gestión privada o capitalista y estatal de todos esos medios de producción, genera ese colapso del capitalismo. ¿Por qué? Porque el capitalismo, ante todo, no es un modelo económico, no es un sistema económico, es una estructura económica de poder. Es el ejercicio de la distribución injusta de la riqueza, de la acumulación de toda la riqueza en una minoría de privilegiados de en torno a 12 millones de personas que consumen y acaparan absolutamente todos los recursos mundiales. Simplemente pervive por la fuerza y se basa en una sobreexplotación del mundo del trabajo. Depende en qué zonas geográficas y en qué zona y en qué grupos sociales se aplique más esa sobreexplotación, pero esa es la base y el desarrollo del capitalismo: violencia y sobreexplotación del mundo del trabajo.